Son muy buenos los nombramientos que se hicieron ayer. La presidenta electa supo escoger bien para los cargos a servidores públicos, mujeres y hombres, que garantizan la continuidad con cambio. Son muy buenos todos. Son experimentados. Marcelo Ebrard, pues, tiene muchísima experiencia. Va, como él mismo lo expresó ayer, por instrucciones de la presidenta, a hacerse cargo de mantener la política económica comercial con el gobierno de Estados Unidos. El secretario de Relaciones Exteriores propuesto, muy bueno. Tiene una trayectoria académica, de servicio público, Juan Ramón de la Fuente, excepcional. Alicia Bárcena, pues ella inició defendiendo el medio ambiente, fue subsecretaria de esa secretaría hace 20 años y es una experta. La propuesta para el CONACYT, que la presidenta quiere convertir en secretaría, que es muy buena idea, Rosaura, es también una científica de mucho tiempo atrás. Julio Verdaguer, el que está propuesto para secretario de Agricultura, es un experto en la materia. Sabe también de la importancia que tiene la autosuficiencia alimentaria. ¿Quién me falta? Ernestina Godoy. Ernestina. Ya lo platiqué en una ocasión. Lo voy a volver a comentar. Cuando fui electo para jefe de gobierno en el 2000, hace 24 años, la invité para consejera jurídica en el gobierno de la ciudad. Y ella no, aceptó. Entonces, imagínense, Ernestina, ¿no? Luego, legisladora, procuradora en la Ciudad de México, una mujer de principios, incorruptible. Sobra decir, ¿no?, que la presidenta electa está actuando con absoluta libertad. Yo no estoy recomendando a nadie.